Dios se está levantando, un ejército valiente. Dios se está levantando, un ejército para pelear. Dios se está levantando, un ejército valiente. Dios se está levantando, un ejército para pelear. Con espada en su boca, la palabra de Dios, para atar y desatar, en el nombre de Jesús. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. El Espíritu del Señor nos ha dado autoridad para arruinar y destruir toda obra de maldad. Como Ezequiel profetizó aquellos huesos, declarando vida, Espíritu de vida. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. Dios se está levantando, un ejército valiente. Dios se está levantando, un ejército para pelear. Dios se está levantando, un ejército valiente. Dios se está levantando, un ejército para pelear. Con espada en su boca, la palabra de Dios, para atar y desatar, en el nombre de Jesús. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. El Espíritu del Señor nos ha dado autoridad para arruinar y destruir toda obra de maldad. Y como Ezequiel profetizó aquellos huesos, declarando vida, Espíritu de vida. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. Profetiza esos huesos, declara en su nombre, levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece, solo créeme. Tú veniste a una convocación profética. A lo mejor veniste de tu país con alguno o que otro problema, quizás con crisis financiera, con problemas en tu salud, en tu hogar, en tu ciudad. Yo no sé qué trajiste moribundo. A Ezequiel lo llevaron al valle de los huesos secos y la orden fue: profetiza sobre ellos. Lo hizo una y otra vez hasta que aquellos huesos cobraron vida. Hoy tú y yo vamos a tener una acción profética. Vamos a tener una acción profética, dije. Vas a gritar, vas a profetizar, vas a levantar una bandera, vas a profetizar sobre las circunstancias. ¿Estamos listos? ¿Listos a sonido las trompetas? Habla la palabra sobre las circunstancias y profetízalo. Eso tiene que cambiar. ¡Profetiza! ¡Cambia las circunstancias!
éxito